Saludos cordiales al norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, Radio y Televisión Universitaria. Gracias a quien nos sigue en las redes. Gracias también a Magazine Eje Radio, una radio fraterna de España, de Madrid, que nos comparte nuestra programación. En la rodilla hay un tendón importantísimo, es el tendón rotuliano. Pero muchas veces por sobreesfuerzo, calcificaciones, inflamaciones crónicas que no les damos importancia, se cronifica y produce mucho dolor e incapacidad. Sobre ese tema vamos a hablar, tendinitis rotuliana. Y lo trataremos con Andrés Almeida Benavides. Él es exalumno de aquí de la Universidad Técnica del Norte. Se graduó en terapia física, pero siguió una maestría en Estados Unidos sobre otras acreditaciones como punción seca, CIRIAX también, que es una técnica de diagnóstico, evaluación y tratamiento de enfermedades musculoesqueléticas. Y también esa maestría, recuérdeme Andrés, es en Estados Unidos. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, un gusto. Claro, la maestría es en terapia manual y tratamiento manual de columna vertebral. Terapia manual de columna. Entonces, le saludo cordialmente, Andrés. Qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias, doctor. Sí. Un gusto. Mire, usted tiene experiencia y los conocimientos, pues tiene dos acreditaciones, tres acreditaciones internacionales. Y este tendón, que lo llamaban el tendón del saltador, pero no es así, porque no necesariamente los saltadores tienen inflamación del tendón de Aquiles, del tendón rotuliano. Este tendón importantísimo que duele ante el exceso o mal utilización de movimientos, ejercicios físicos. Hay muchos factores de riesgo, ¿no es cierto? Pero que tenemos que poner atención y no es cuestión de ponerse un hielito o tomarse un naproxeno, un Voltaren y que se llegue a cronificar la enfermedad. Exacto. Bueno, vamos a partir del punto en el que el tendón rotuliano es la extensión desde la rótula hasta la espina tibial, que es la parte inferior de la pierna, del miembro inferior, ¿no? Es una pequeña porción que genera el movimiento y la tracción de la rótula para que nosotros podamos extender la pierna, ¿sí? Para que podamos caminar, saltar, correr y hacer todas nuestras actividades. Como usted bien lo dijo, no es exclusivo del corredor, no es exclusivo del saltador y está dentro de muchas de las enfermedades profesionales, de las personas que trabajan de rodillas, que tienen que agacharse, que tienen que inclinarse. Incluso nosotros mismos como fisioterapeutas trabajamos en colchonetas, de rodillas, agachados, todo el tiempo con personas de tratamientos neurológicos, de estimulación con niños y pues sufrimos de tendinitis rotulianas, ¿no? Personas que tienen un sedentarismo moderado o bastante grande también, que pasan sentados en el momento en el que se levantan, corren, quieren hacer alguna actividad o se ponen de rodillas, se agachan y por la falta de actividad de movimiento, pues empieza esta inflamación. Empieza el tendón a sufrir un pequeño dolor. No le prestamos atención, como usted lo dijo muy acertadamente, y una pastillita no es suficiente. Tenemos que hacer una revisión de qué se trata, de qué es, cuál es el problema, cuál es la causa. Dentro de estas tenemos, sí, los saltadores, los deportistas, los futbolistas, basquetbolistas, los atletas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos muchas actividades en las que estamos. Personas que suben y bajan gradas pueden sufrir esta tendinitis rotuliana por el sobreesfuerzo que generan los músculos del cuádriceps en el momento que empezamos a trabajar y hacer las actividades diarias. Me gustaría mostrarle unas imágenes de unas resonancias en las cuales tenemos el efecto crónico de esta enfermedad, de esta patología. Que se puede visualizar con facilidad. Se puede visualizar con mucha facilidad. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos, esta es la rótula. Este huesito de aquí, ovalado, es la rótula y desde el vértice inferior, como podemos ver aquí, ya tenemos una inflamación. El tendón rotuliano se lo considera desde aquí hasta esta parte inferior. En esta parte es la espina tibial. Todo esto es el huesito de la tibia. Esta es la grasa de Hoffa. Entonces, nosotros podemos ver aquí esta luminosidad que tenemos en el vértice inferior de la rótula. Es como se representa una tendinitis rotuliana de manera crónica
y con este brillo puntual más aumentado, que puede ser una posible calcificación, un endurecimiento del tendón rotuliano. En otra imagen, por ejemplo, vamos a ver aquí. Este es un poco más suave, podríamos decirlo de esa manera, porque se puede ver primero claramente el tendón rotuliano como desciende, ¿no? Y podemos ver aquí cómo empieza la luminosidad aumentada, que no está tan avanzada como en el primer ejemplo. Entonces nosotros aquí podemos ver una inflamación. ¿Qué es lo que pasa con esta inflamación? Nos genera impotencia funcional. Nos va a doler, nos va a causar dificultades en el movimiento. Y lo que pasa más comúnmente es de que las personas nos dicen o nos refieren, ya me duele la rodilla, pero empiezo a caminar, empiezo a correr, empiezo a mi actividad física y se me alivia y ya no le presto atención. Se me pasó el dolor y continúo con mi actividad de manera normal, pero hay personas a las que siguen su actividad, terminan la actividad y en el reposo empieza el dolor de rodilla. Y se cogen la rodilla, dicen, me duele, no le puedo doblar, no le puedo estirar, me tengo que quedar quietito hasta que se me alivie. Es por esto, precisamente, por estas inflamaciones crónicas que vamos dejando pasar en el tiempo, van aumentando y se van agravando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un tratamiento y una evaluación adecuadas. Nosotros en fisioterapia vamos a hacer un tratamiento conservador primero, conservador, ¿cierto? Después de una evaluación adecuada en la cual vamos a detectar de que si es el tendón rotuliano, si está inflamado, qué grado, si es leve, moderado o severo, y no solo eso, sino las estructuras adicionales que están inmersas en esta inflamación. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que el tendón rotuliano es la continuación de la parte superior. Y en la parte superior nosotros tenemos cuádriceps. El cuádriceps. Músculo muy fuerte. Y esencialmente el músculo que forma o conforma la extensión del tendón rotuliano es el recto femoral. Nosotros valoramos si hay contracturas musculares, si hay puntos gatillos activos, puntos de dolor, si tenemos inflamación incluso de la parte muscular superior, ¿no? Del cuádriceps, porque puede ser un exceso de tracción, un exceso de fuerza desde la parte superior para poder traccionar y mantener en tensión, inflamación, el tendón rotuliano. Entonces el trabajo se empieza a convertir en una forma integral de tratamiento, ¿sí? No solo el tendón rotuliano, sino el cuádriceps, porque si yo alivio el tendón rotuliano, lo desinflamo, pero el origen y la causa están en tensión, pues no voy a conseguir mayor resultado. O el paciente se mejora, regresa a su casa y después de unos días nuevamente recidiva. Repite. Claro, hay una recidiva muy importante. Nosotros tenemos un video que lo vamos a mirar sobre este tema, tendinitis rotuliana, y lo comentamos, ¿sí? Claro, con gusto. La tendinitis rotuliana es una lesión por uso excesivo frecuente, consecuencia de la tensión repetitiva en el tendón rotuliano. La tensión genera pequeños desgarros en el tendón y el organismo intenta repararlos. Generalmente, para los casos leves o moderados de tendinitis rotuliana, debería ser suficiente con guardar reposo, aplicar hielo en la zona para reducir el dolor y la inflamación, y la aplicación de vendajes elásticos especiales. Debes saber que no hay un tiempo de recuperación concreto para la tendinitis o tendinopatía rotuliana. Cada caso es único por su grado de gravedad, así que la rehabilitación puede fluctuar entre un par de semanas o varios meses. Si no se toman las medidas adecuadas, se puede cronificar incluso años. Evita en la medida de lo posible el calor, los masajes y el alcohol, ya que estos pueden causar que el tendón se inflame más. Complicaciones. Si intentas superar el dolor ignorando las señales de advertencia del cuerpo, podrías causar desgarros cada vez mayores en el tendón rotuliano. El dolor de rodilla y la reducción de la función pueden persistir si no te ocupas del problema, y la tendinopatía rotuliana podría ser cada vez más grave. Hasta los 16 años. Sí, justamente son lo que nos vende la publicidad, muchos parches, que aplicación de hielo, son medidas conservadoras, pero, magíster,
esta aplicación de este tape también requiere una técnica, porque este tape no está impregnado de, porque hay parches con diclofenaco. El diclofenaco se va a absorber por la piel, o naproxeno. Entonces, este tape no tiene medicamentos, sino técnica de colocación. Sí, precisamente. Muchas de las opiniones o de los pensamientos que nos llegan a los fisioterapeutas o a los médicos tratantes es de, ¿me puede poner un tape con medicación? Nosotros les decimos no, porque el tape que nosotros utilizamos, como el que vamos a ver en la siguiente toma, es la forma de aplicación del tape, ¿sí? No es el medicamento que contiene. Lo que hacemos, por ejemplo, en la tendinitis rotuliana, como podemos observar, es una colocación de un tape fisiológico que es elástico, tiene una pega, obviamente, en la cual nosotros vamos a reforzar la sujeción del tape. Y podemos mirar, tenemos dos pedacitos de que colocamos en el tendón rotuliano. El primero para producir una pequeña tensión en el tendón rotuliano de presión para que podamos sujetar el tape, el tendón rotuliano, y la segunda en forma ascendente para que podamos sujetar la rótula y liberar el exceso de tensión y de presión del tendón rotuliano al movimiento. Esto va a producir que empiece a aliviarse. De a poco va a producir un alivio, una baja de la tensión, lo que va a generar que nos facilite la desinflamación. Aparte de eso, las técnicas que nosotros utilicemos de manera conservadora o medios físicos como hielo, calor, el contraste, la utilización de los dos al mismo tiempo, uno luego del otro y luego el otro y luego el otro, nos va a facilitar todavía más aún. Los equipos fisioterapéuticos que nosotros utilicemos o las técnicas manuales para relajar, para inflamar, desinflamar, y luego el posterior fortalecimiento, la posterior estabilización de rodilla, la estimulación proprioceptiva de la rodilla, de todos estos receptores sensitivos que me van a ayudar a mejorar esa estabilidad, a mejorar el movimiento a posterior y que me van a hacer recuperar toda mi facultad física de movilidad, fuerza y estabilidad, es lo que tenemos que ir trabajando. Es que inicialmente, Magíster, sí, los medios físicos, si aplique ese hielo, está bien. Que no haga ejercicio mientras le duele, el cuerpo avisa, pues dice, oye, me duele. Entonces usted cuando tiene dolor no debe hacer ejercicio físico. Pero somos necios a veces. No, hacer ejercicio físico, no debe hacer ejercicio físico cuando tiene dolor, el cuerpo le pone una alarma. Entonces, porque yo le decía al inicio que hay enfermedades autoinmunes, hay enfermedades como diabetes, lupus, y hay también niños que tienen secuelas de un síndrome de los Goodlatter, que también pueden presentar dolor de las rodillas, del tendón rotuliano. Sí, precisamente los Goodlatter es la misma tendinitis rotuliana, pero literariamente en menores de 16, 17 años, en niños, toma este nombre, que es Osgood-Slater. Entonces, lo tratamos de manera similar, obviamente, con los cuidados especiales que tiene que tener un niño, porque hay ciertas cosas que no les podemos hacer, ciertos sobreesfuerzos que no podemos hacer y ciertos equipos que no debemos utilizar, precisamente por cuidar cartílagos de crecimiento, porque son tendones que son un poco más blandos, más susceptibles, y tenemos que tener ciertos cuidados. Hay una pregunta que es interesante. ¿Es recomendable usar una rodillera cuando se tiene malestar? Depende del malestar. En este caso específico, lo que nosotros recomendamos es una cincha rotuliana o una cinta rotuliana, que lo que va a hacer es abrazar la rodilla justamente en la parte del tendón rotuliano para producir una presión en el tendón con una almohadilla que contiene la cinta, y evitar el exceso de tracción del tendón para que baje esa tensión y pueda desinflamar de una manera un poco más fácil o más efectiva, pero no es el tratamiento completo. No tenemos que pensar que porque me pongo una cinta rotuliana, aplico fisiotape o me pongo hielo y calor, ya me voy a mejorar por completo. Nosotros tenemos en el cuerpo un medio de recuperación espontánea en el cual nuestro cuerpo ayuda a esa recuperación. Pero si se pasa el tiempo
correspondiente a esta recuperación espontánea, que pueden ser 6 semanas, 8 semanas, no y más, continúa, y no más de ahí. Es en crónico los casos, ya. Y ya se hace crónico. Sí, y todo depende de la patología, porque no todas las patologías tienen una recuperación espontánea tan larga o tan corta, y algunas son mucho más rápidas, y si no se recuperó, no se avanzó a solucionar, pues empieza a cronificarse y ya tenemos que tomar medidas diferentes, acudir al especialista, acudir a fisioterapia y tomar todas las recomendaciones que nosotros podamos dar en el cuidado de la salud. Es que estas rodilleras son una ayuda a reducir el impacto, pero usted como especialista me diagnostica, pues ahí está la resonancia, valora el nivel en que me encuentro de daño del tendón rotuliano y me aplique el tape, porque también tiene que saber colocar el tape, no es cuestión de ponerme voluntariamente, sino siempre es una técnica. Y también usted me prescribe ejercicios excéntricos que son importantísimos. Claro que sí, el ejercicio es el fortalecimiento y el buen estado del cuerpo. En este caso, vamos a fortalecer el cuádriceps. ¿Por qué? Nosotros tenemos que tomar en cuenta de que los músculos del cuádriceps hacen dos funciones. Primero, doblar la cadera y segundo, extender la rodilla. Cuando nosotros doblamos y extendemos para caminar, tenemos que tener una estabilidad. Y si no hay esta estabilidad por debilidad, no voy a poder hacer mis acciones diarias de una manera correcta o adecuada. Y el tendón va a seguir doliendo. Si yo fortalezco después de la inflamación, de la desinflamación y la recuperación, nosotros vamos a poder mantener la fuerza, la estabilidad y el buen estado físico de esa zona. Claro. Es que aquí muchas veces no solo interviene el cuádriceps que sale con el tendón rotuliano, sino los isquiotibiales, los isquiotibiales. Sí, hay que trabajar. Los músculos posteriores. Hay que trabajar todo en forma global y en forma uniforme, ¿no? No solamente la parte anterior, posterior con los isquiotibiales y el cuádriceps, sino también la parte externa y la parte interna. Tenemos el tensor de la fascia lata, los músculos abductores, los aductores en la parte interna, porque todos generan una estabilidad para poder dar un buen movimiento al cuerpo. Imaginémonos de que tengo una debilidad de los músculos abductores. Voy a empezar a caminar metiendo la pierna o voy a dañar la marcha. Un mecanismo de defensa. Exacto. Entonces, como cuando nosotros tenemos dolor, empezamos a cojear, empezamos a pasar el peso del lado que me duele al otro lado que no me duele. Se daña hasta la columna. Empezamos a dañar todo. Dañamos la forma de la marcha, la pisada, la rodilla que ya está con el dolor. Dañamos cadera, dañamos columna vertebral porque cambiamos el movimiento y la mecánica. De estar caminando bien, vamos a empezar a caminar de lado. Vamos a caminar cojeando, vamos a arrastrar el pie o vamos a dar un paso largo y un paso corto. Un paso largo, un paso corto. Y todo eso viene a alterar toda la mecánica corporal. Estos ejercicios excéntricos, no tengo una mesa, pero la clave es que el cuádriceps trabaje, ¿no es cierto? Sí. Y en forma muy lenta. Perdón, en esta parte, por ejemplo, nosotros vamos a ver ejercicios de dos tipos. Ajá. El ejercicio pasivo, si es que no es permisible con el paciente por el dolor, en el cual yo le voy a mover al paciente para dar un poco de flexibilidad o ver hasta dónde está la limitación funcional del cuádriceps o de la rodilla en este caso. La parte activa asistida en la que le voy a decir al paciente, usted suba y yo le ayudo. Y vamos a la tercera fase, que es la de fortalecimiento, en la cual le digo, estire al paciente y yo pongo la resistencia para fortalecer toda la parte superior del miembro inferior. Y trabaja más del cuádriceps. Y trabaja más. Estabilizamos rodilla, fortalecemos el cuádriceps y el paciente mejora notablemente. Por eso se requiere un fisioterapeuta que hasta para poner el tape. Pero aquí tenemos y los ejercicios excéntricos y qué ejercicios puedo hacer los de mi casa. Y usted diagnostica si esa enfermedad está aguda o si ha cronificado. Lo que hay que evitar es la cronificación. Dice, esta es una buena pregunta, ¿puede ser una causa de tendinitis el uso de corticoides? Tenemos que recordar que el corticoide es un implemento químico médico, ¿no es cierto? Antiinflamatorio poderosísimo. Sí, pero tenemos que también tomar en cuenta dos cosas. El corticoide, como la mayoría de los medicamentos también, no es que le curan a uno completamente, ¿sí?
nos alivian el dolor, nos tapan el dolor, digámoslo de esa manera. Pero tenemos que tomar en cuenta también la degeneración que sufren los tendones, cartílagos, los ligamentos, los cartílagos, con el uso de este tipo de corticoides, ¿no es cierto? Y que si es que yo me puse corticoides con el médico y me tapó el dolor, porque me voy con el dolor, que ya no puedo mover, y creo que me curó. Y sigo haciendo mis actividades, voy deteriorando el tendón progresivamente todos los días con el sobreesfuerzo que genera mi actividad diaria. Se va a calcificar. Y se puede calcificar, se puede deteriorar, puede tener deshilachamientos, que son las rupturas fibrilares parciales, y puede generar en un daño más grande. Cuando se me acabe el tiempo, el periodo de acción del medicamento, pues lo que tengo es una enfermedad o una patología mucho más grande, mucho más dolor, o una lesión que ha avanzado en vez de recuperarse. Lo que se sugiere y se les pide a los pacientes es que cuando tenemos este tipo de medicamentos, cualquiera que sea, y me ayuda a aliviar el dolor, generemos el proceso de rehabilitación física para que nosotros trabajemos en el alivio y en la recuperación de esta parte sin el dolor. Entonces, recuperamos, aliviamos todo lo que tenía que aliviarse, y cuando termina el periodo de efecto de medicamento, pues ya no tiene nada. Hemos recuperado y hemos trabajado las dos partes, la parte médica y la parte fisioterapéutica en conjunto. Es que con la fisioterapia usted me puede ayudar a que no se cronifique, y me ayuda también a recuperar la fuerza con los ejercicios excéntricos del cuádriceps y también la flexibilidad del tendón. Exacto. Ahora, por eso, bueno, el ejemplo de los corticoides es, sí, es un medicamento milagroso con buenas manos, que sea por el médico, pero que a la larga el corticoide en las articulaciones produce una destrucción de los cartílagos y produce fibrosamiento. De los ligamentos. Eso es momentáneo, de los ligamentos, es momentáneo. Dice, ¿subir y bajar escaleras puede provocar esta afección? Claro que sí. Claro. Personas que suben y bajan comúnmente muchísimo escaleras en el día. Hay personas que, por ejemplo, en el hogar, tenemos pacientes que dicen, yo tengo una casa de 3 pisos. Qué bonito, una casa grande, sí, pero no es funcional. Entonces, subo y bajo a las habitaciones, tengo que estar en la sala, tengo que estar en un cuarto, tengo que ir a traer algo, subo, bajo, la lavandería a veces en el tercer piso, tienen que estar subiendo, bajando 10, 15, 20 veces al día, y el tendón sufre, porque en el momento en el que yo hago el esfuerzo para subir, hacer la extensión del cuádriceps, en ese momento es en cuanto yo tracciono más el tendón rotuliano. Igual cuando yo bajo las gradas, sujeto con la pierna que se queda en la parte superior el cuerpo entero, porque la pierna que se dobla para que la otra pueda sentarse en la grada de abajo, sostiene con esa rodilla todo el peso del cuerpo, y es fuerza para subir y fuerza para bajar, y el tendón sufre. Claro. Y no es lo mismo subir gradas que bajar gradas. Exacto. Donde más se dañan las rodillas es cuando baja gradas. Cuando bajo gradas, cierto. Porque sostengo precisamente, como acabo de decir, todo el peso, del cuerpo. En cambio, cuando yo subo, tengo otras ayudas adicionales, como son el tendón de Aquiles, el músculo gemelo, que me da con el sóleo la potencia para yo impulsarme y subir. Y la extensión es un poco más suave. Dice, cuando se daña la rótula, me imagino que es una fractura, ¿qué tan necesaria es una operación? Cuando se daña la rótula, si es que nosotros empezamos a tener por el exceso de tensión ya un roce con el fémur en el momento de flexión de la rodilla, empieza a producirse una artrosis, ¿no es cierto? Un desgaste de la pared posterior de la rótula. Pues sí, es consideración médica de cuál es la técnica, si puede hacerse una técnica no quirúrgica o quirúrgica, en la cual, si es quirúrgica, hacen una limpieza de la parte posterior y ponen un botón, que es un recubrimiento plástico para evitar ya esos roces, ¿no? Pero estamos hablando de una etapa muy avanzada, una secuela o una consecuencia de una tendinitis rotuliana muy cronificada que no ha dado tratamiento de ningún tipo, entonces empieza con una secuela o un avance en esta enfermedad. Estamos en los minutos finales y me preocupa porque tenemos algunas preguntas. ¿A qué se deben los sonidos que escuchamos algunas veces en las rodillas, muñecas?
probablemente qué pasa con el líquido sinovial, ya uno de viejo le suena todo, y si no le duele algo es porque está muerto, pues. Cuando está viejo le digo, ¿no? No, los sonidos o las crepitaciones, técnicamente como nosotros las llamamos, los cuyes que nos dicen los pacientes, pero ¿no es cierto? No hay que hacer esas cosas. Sacarse los cuyes, no, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros nos sacamos de las manos, tenemos que entender una cosa bien esencial. Nosotros tenemos ciertos sonidos en el cuerpo que son normales, no tenemos que asustarnos. Si yo muevo las muñecas y empiezan a sonar, pues son sonidos normales. Si a veces cierro las manos con fuerza, son sonidos normales. Que yo me doble, me agache, me ponga en cuclillas y me levante y siempre me suenen las rodillas y empiece a escuchar estos clics, eso ya no es normal. ¿Qué es lo que pasa? Son aumentos de presión en la parte articular. El cuyo, el sonido, la crepitación, el trash es un aumento de presión en el líquido articular, en el líquido sinovial, en donde empieza a acumularse. Es como cuando destapamos una botella de Wittig o de cola, que el líquido está estable en la parte interna. El momento en el que la abrimos, para nosotros sería la presión. Cambia el efecto químico interno y empieza a burbujear. En nuestro cuerpo se acumula una sola burbuja y al exceso de presión o de tensión máxima, ¡plop!, revienta y se distribuye nuevamente este líquido. Este oxígeno en el líquido. Ese es el sonido. Sí, pero la falta o el deterioro del líquido articular, del líquido sinovial, puede producir roces. Eso hay que identificar. Si es una crepitación por un cuicito, ¿no es cierto?, por este aumento de tensión, o ya es una crepitación por roce, porque empieza a escucharse ruaj, ruaj. Entonces, eso es un desgaste ya. Sí, es un desgaste por mal funcionamiento, por deterioro, por el paso del tiempo, o por mal cuidado deportivo, o por mal cuidado personal en cuanto a la parte terapéutica o a la parte inflamatoria. Hemos finalizado nuestro tiempo. Yo quería hablar de estimulación proprioceptiva, que es clave, pero será para otra ocasión. Claro que sí, con gusto. ¿En dónde queda su centro? Porque tiene un centro usted, FisioAlmed. Sí, FisioAlmed, nosotros lo podemos encontrar en la ciudad de Ibarra, en la calle Avenida Los Sauces y José Miguel de Oro. Estamos ubicados a una cuadra del terminal terrestre. Nuestro número de contacto para cualquier pregunta, inquietud, consulta y direccionamiento adecuado es el 09-91-13-4610. Y también me gustaría decirle a la ciudadanía que también estamos en la ciudad de Quito. Estamos en la calle Antonio de Ulloa y Mariana de Jesús con el centro de FisioAlmed para seguir ayudando más todavía a nuestra querida población y a nuestros pacientes que tenemos de todos lados que nos visitan. Y en FisioAlmed Quito también estamos prestos para poder ayudarles. Es que usted está muy capacitado, pues tiene 3 acreditaciones en Estados Unidos y en Europa. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan día a día. Mañana vamos a hablar de protección solar, cómo cuidar la piel. Gracias, Andrés. Muchas gracias, mi doctor. Parte del mejor entretenimiento cultural a través de la pantalla de UTV. Contenidos audiovisuales pensados en usted y